Muy bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Drive Club en PlayStation 4. Bienvenidos al especial Seika 6500. Seika, ya llegamos. Bueno, importa. Vamos a jugar una carrera básica en Japón en el día de hoy. Primero que nada, gracias por llegar a los 6500 porque estoy muy a lo show para arriba, vamos a decir que Drive Club es un muy buen juego y lo compré por $7.49 y le agregué unos DLC, le agregué muchas cosas a este juego, pero aún le siguen faltando bastante contenido a este juego, ¿ok? Mucho contenido todavía. $7 lo compré por una ganga y es la edición completa y no tiene Drive Club Bytes, pero eso se lo voy a comprar más adelante. Bueno. La verdad es que $7 no es nada. Antes de empezar con la carrera y empezar a decir cosas nuevas que vamos a tener en el canal antes de Navidad, y básicamente vamos a mandar saludos a suscriptores. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Tenemos a gente que está suscrita, por supuesto, y hay gente que no está suscrita, que no se merece el saludo para nada. Hay gente que comentó en vano porque la verdad no va a tener ningún saludo de mi parte. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga, chicos? Es así la vida. El juego se ve muy bien, se ve muy de noche, la verdad. Las gráficas son bastante buenas por ser un juego de carrera de 2014. Pero hay un sucesor que es mucho mejor que este juego, que es Project Cars. Y eso es lo que en el sentido de simulación, Drive Club no tiene todo el simulación. Acá podés hacer drift, podés hacer lo que quieras. Y todo es por puntos, por sector. Ahora vamos a empezar con los saludos y después vamos a explicar de qué trata esto. Porque este juego es muy bueno, yo había grabado anteriormente algunos videos, pero bueno, YouTube me los terminó sacando, chicos. Lamentablemente no pudimos grabar. Bueno, pero este video es mío, propio, y los otros también eran propios, pero lamentablemente siempre YouTube te juega la mala jugada. Entonces, este juego va a ser grabado lo más bien posible. Vamos a hacerlo lo más bueno. El auto va muy bien, es un Pagani Zonda R, muy bueno para los que les gusta mucho los supercoches, los autos que sean los mejores en carrera, ¿verdad? Yo digo que está muy bien. Ahora vamos a saludar a mi gente porque ser tanto es demasiado, ¿verdad? Me están cargando los comentarios, así que vamos a saludar a Manuel TSCHSR, nombre muy raro, la verdad que se tiene que poner nombre verdadero porque se jode. Ya lo he saludado algunas veces anteriores, pero bueno, el señor se pone cualquier nombre, lamentablemente, ¿no? Tenemos a Pablo Troy, Rey Uriel, vamos a saludar. Maxi Prosazo, Gino Parado, no, Asperger. Bueno, vamos a saludar a Gino Sarubi. Nahuel Spasowski, Sergio Damian, Jesús Manuel Rodríguez, Juárez. Tommy SK, Cristian Daniel, Alexander Navarro, ¿quién vamos a saludar? A ver, Maiche JBS, Renato González Vázquez, Sebastián Calderón, el día de hoy. Tenemos más, no se crean, ¿eh? Bueno, vamos a saludar también para el especial 6500 a Juan Pablo Ramos, a Rolando Casas Gómez, bueno, a José Díaz, a Macarena Cid, perdón, Jesús Lirena, siempre a unos suscriptores estamos saludando, Somber Spawn, Brian Verdejo, bueno, acá tenemos más gente, bueno, saludarnos, Jason Chord, Chacorta, Jonathan Eleazar MB, bueno, Christopher Alboleda, bueno, después tenemos a Miguel Montero, Sergio Damian otra vez, Pablo Troy, ya lo saludamos también, Ronaldo Costa, después que más vamos a saludar acá, Héctor Hugo en Estrada y a Benjamín Ponce, falta, Martín Mareo y Aaron Oviedo Díaz. Saludamos a todas estas personas. No se están suscritos, se joden, así la vida. Bueno, hablando de Drive Club, vamos a seguir grabando lo mejor posible, modo historia, todo lo que sea. Terminamos la carrera muy bien, en primer puesto, como siempre.
La dificultad era aficionado, no vamos a jugar en profesional porque no estoy con ánimo para jugar en un modo tan difícil como el modo de semi-novato, semi-profesional, leyenda o profesional, que no estoy con ánimo para jugar de esta manera, así me puse aficionado para subirlo de YouTube, chicos. Tener un desafío. Así que bueno, terminamos, desbloqueamos un Lotus, el Lotus bastante bueno, un Ébola S-Sport. Muy bien, muy bien. Bueno, terminamos, chicos. Hasta el próximo video. Chau, chau.